¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Poderoso caballero, don Turismo. Es lo que ahora mismo estamos todos pensando porque es probablemente la industria más importante de la provincia de Alicante, aunque no la única, pero sí tiene que ver mucho con la climatología, esta especie de cambio climático, o especie o sin especie, pero este verano prolongado que estamos viviendo parece que está afectando positivamente al sector turístico, probablemente no a todos los sectores de la provincia de Alicante, porque después tenemos otro también muy importante, especialmente en el sur de la provincia, también en algunas comarcas del norte, como es la agricultura, a la que, bueno, determinados momentos de calma o de calor les vendrá bien, pero también están esperando que llueva, que vuelva cada estación del año a su normalidad, aunque esto parece bien difícil. He empezado hablando de turismo porque precisamente estos días se celebra en Londres una de las ferias de turismo más importantes del mundo y allí está representada la ciudad de Alicante, algunas ciudades costeras de nuestra provincia, toda la provincia con la Diputación y también la Generalitat Valenciana. Hablaremos de eso, es uno de los puntos importantes, aunque no el único, de esta tertulia de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de este asunto, hoy nos acompañan en la mesa, ya están viendo, este elenco de compañeros, periodistas, opinadores, personas preocupadas por nuestro entorno. Voy a empezar a saludar a Jorge Brugos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal? Oye, me ha llevado a una reflexión profunda esa columna última que has escrito. ¿Podrá ser Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Ganará Mazón las elecciones? Te preguntabas tú en esa columna. Yo creo que se están confiando mucho y al final lo que están haciendo la izquierda es una campaña de desgaste a Feijóo y Mazón sin Feijóo, como digo en el artículo, pues no tiene empuje, porque no tiene carisma, ¿no? Por sí mismo. Estos días he encontrado con Juanma Moreno Bonilla en la feria de Londres. Me imagino que le habrá preguntado, oye, dame algunas de las claves para poder obtener tus resultados. Sí. Al otro lado de la mesa está Eladio Aniorte, presidente de honor de Asaja. ¿Qué tal, Eladio? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Estoy jubilado, que es lo mejor del mundo. Ya, pero estás jubilado laboralmente, pero yo estoy seguro que todas las mañanas te Bueno, levantas, miras al cielo, trabajo más que nunca, pero empiezas. estoy jubilado. Esta temperatura que también les viene a los hosteleros y a los que tienen piscina en sus hoteles y terrazas en sus bares, a los agricultores, ¿qué tal les va? Bueno, en la agricultura este calor es bueno para algunas cosechas y no tan bueno para otras. Y me voy a explicar un poquito sin ser largo. Las hortalizas, en las fechas que estamos, que nosotros somos productores de hortalizas muy fuertes, lo que es la zona esta de Levante, Alicante y Murcia, por ejemplo, somos la despensa de las hortalizas de casi toda Europa, contando también con Almería, pero hablo de cosechas al aire libre. Pues para eso no es bueno este calor, porque los brócolis, la alcachofa, necesitan rocíos y frío, y no lo tenemos. Sin embargo, es bueno, pues mira, para los cítricos, porque a pesar de que tienen mucho peligro por la mosca del Mediterráneo, que hay que estar fumigando para que no la pique, pero crecen, se hacen mejores frutos, tienen mejor vista con esta temperatura. Y es la controversia de que en la agricultura nada es plano, sino hay altos y bajos. En ningún sector, y estamos esperando que llueva también un poquito, que También llueva sin agresividad, pero que llueva un poquito. hace falta. Es verdad que nunca llueve a gusto de todos, ni nunca hace frío ni calor a gusto de todos, porque estoy seguro que también aquellos que se dedican a vender ropa o a fabricar productos textiles están esperando que llegue el frío también para empezar ya también a mover sus producciones. A este lado está Mercedes Gómez. ¿Qué tal, Mercedes? Muy Bienvenida. bien. En Alicante la verdad es que siempre se está muy bien. Ahora, los problemas los ponemos encima de la mesa, pero el día a día es muy bonito. Alicante es una ciudad muy bonita. Y no porque le hayan puesto cosas, que muchas cosas no le han puesto. Menos mal que las tiene
su propia naturaleza. Bueno, pero es verdad que aquí estamos nosotros siempre poniendo el foco, claro, en aquello que no va tan bien como debería de ir. En lo que falta y en lo que sobra. Y eso es lo que vamos a hacer también en esta tertulia de hoy. Nos vamos a preguntar cuáles son los principales problemas de Alicante. Lo haremos también durante, este programa de hoy. Hemos salido a la calle a pulsar la opinión de los alicantinos. Y también está Francisco Carrera, director de Terreta Radio. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me ha llamado mucho la atención una columna de opinión que hay en vuestra página web que dice: ¿y las primarias del PSOE las ganó Luis Barcala? Sí. Yo creo que el gran beneficiado de las primarias fue Luis Barcala por el resultado de las mismas. Porque Ana Barceló creo que no era la mejor candidata de las dos que se presentaron a las primarias. Era un momento y una ocasión para que se renovara el Partido Socialista aquí en la agrupación del partido en Alicante, y creo que se perdió esa oportunidad, pero bueno. Bueno, pues ya está ahí. Ya habrá está que ver. Ana Barceló, pero ya veremos qué tal púgil es, sí, Ana Barceló. Efectivamente. Frente a Luis Barcala y a otros candidatos de los otros partidos. Comenzamos y vamos a hablar de turismo. Ya sabéis que estos días se está celebrando la Feria Internacional de Turismo en Londres. Allí están nuestros dirigentes locales, provinciales y autonómicos para pescar en ese río revuelto del turismo, donde, por cierto, el turismo británico conforma una importante fuente de ingresos para la provincia de Alicante. Somos el territorio con más turistas británicos de la península. De toda España solamente nos ganan en Canarias, pero de la península somos el destino preferido de los turistas británicos. Ahí está el presidente Ximo Puig. Como sabéis, el mercado británico para la comunidad valenciana es fundamental. Lo es por muchos motivos, es el centro emisor más importante de turistas extranjeros de la comunidad valenciana. A pesar del Brexit, a pesar de todo lo que ha venido después, la pandemia, ahora las consecuencias de la guerra, el turismo británico continúa siendo fundamental para todos nosotros. Hay que tener en cuenta que durante este año, el año 22, hasta este momento ya, hasta septiembre, han llegado 1.700.000 británicos a la comunidad valenciana, que han aportado, desde el punto de vista económico, 1.800 millones. Con toda probabilidad, antes de que acabe este año, serán más de 2 millones los británicos que habrán venido a la comunidad valenciana y más de 2.000 millones los que habrán generado para la prosperidad de la comunidad valenciana. Por tanto, para nosotros es un mercado en el que hay que insistir, hay que trabajar. La agencia de turismo, Turismo y Comunidad Valenciana, va a hacer una inversión específica, está haciendo una inversión específica para Gran Bretaña, para Reino Unido, por un valor de 1.500.000 euros, y va a intentar continuar ese trabajo de desestacionalización, porque lo que aporta además el turismo británico es fundamentalmente desestacionalización, porque es durante todo el año. Saben que el turismo británico además está muy concentrado en la provincia de Alicante, un 80%, y de ese 80%, el 50% en Benidorm. Bienvenido al turismo, y vamos a ver si recuperamos las cifras de antes de la pandemia y vamos creciendo poquito a poco. ¿Qué os parece este esfuerzo que está haciendo la Generalitat Valenciana? Entendido, si alguien tiene un dato contrario, que Alicante es una de las provincias que tiene más ingleses residiendo actualmente. Sí, no es esporádico. Uh-huh. Vale. Málaga, bueno, y también Alicante. En Málaga también, pero Alicante parece que es una, sí, de las, sí, primeras. Yo he oído decir en este planteamiento que nuestros políticos que han ido a Londres quieren presentar otra cara de turismo, es decir, no solamente desestacionalizarlo, sino también ampliarlo, que no sea un turismo de playa, de chiringuito, y llevarlo a conocer nuestro patrimonio interno. La verdad es que Alicante, concretamente, tiene un paisaje que nada tiene que ver con el mar. Un poco más atrás tienes una montaña escandalosamente preciosa y unos rincones por descubrir maravillosos. Y a mí me parece una idea genial. Lo que no sé es si funcionará, porque parece ser que todavía Canarias es la que tira un poco de los ingleses, y supongo que no se van a dejar perder la tajada. En fin, yo os deseo mucha suerte y que de verdad estos nuevos planteamientos sepan ponerlos en el escaparate de una forma atractiva, porque atractivos a Alicante no le faltan, eso es verdad.
Lo que pasa es que estamos en un momento muy, muy malo económicamente. Y lo que sí tenemos claro es que el turista inglés, como cualquiera, vendrá a España, pero pasará menos tiempo del habitual, porque la crisis no es solamente nuestra y, lógicamente, a ellos también hay les muchos afecta. Millones de ingleses, claro, hay muchos millones y muchos perfiles diferentes de turistas ingleses. Lo que hay que ir solo, hay que acercarse a Rojales y la zona de la Marina para saber que está considerado como donde más extranjeros existen en Europa. Y además hay un por turista metro cuadrado. Y además hay, si se me permite la expresión, un turista de calidad. En esa zona, de sí, Rojales. Sí, porque... porque a lo mejor hablamos sin desprestigiar a nadie, ¿eh? Pero es verdad que la masificación de otros municipios, de Benidorm, por ejemplo, o de otros sitios, los turistas ingleses tienen otro perfil. La gente que vive en esa zona viven de recreo, viven cómodos, viven... No es como Benidorm, las noches de Benidorm, donde la gente hace el gamberro y todo eso. En las zonas estas de las Marinas, Torrevieja, Pilar de la Horadada, todo eso que hay, extranjeros a punta pala y hacen inversiones en casas buenas, en ocio, en todo, en esa zona es que tiene un atractivo, esa temperatura de que tú no pasas frío nunca. Los extranjeros vienen aquí en Navidad y van en cuerpo de camisa y con pantalón corto y sandalias. En Torrevieja es fácil estar por allí paseando y verte la gente, las señoras de nuestras con abrigo y los extranjeros con un pantalón corto, unas sandalias. Quiere decir que nosotros tenemos un potencial turístico de lo más grande del mundo mundial. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. No sea que hagamos como hacemos cuando tenemos algo, aquello es mejor. No, lo nuestro es mejor. Los mejores vinos, el mejor sol, la mejor tierra, las mejores gentes, todo lo tenemos. Y nos lo creemos, Francisco. Yo estamos creo preparados, que tenemos... el tema es que el gran problema de la provincia de Alicante y de los alicantinos es que no nos lo acabamos de creer y no sabemos vender precisamente ese mensaje de que tenemos, primero, las mejores playas de España, tenemos el mejor clima, tenemos la mejor industria, el mejor calzado, el mejor mármol, tenemos... Claro, la gastronomía, evidentemente, tenemos también los mejores paisajes, tenemos una riquísima variedad en ellos, pero no lo sabemos vender, es que no lo sabemos vender. Y tenemos también mucho que decir en investigación, en muchísimas cosas, que luego, como creo que nos falta eso, que no nos lo creemos, no sabemos transmitirlo. Y si la voz me lo permite, que llevo un día un poco fastidiado, pero por terminar este argumento, creo que precisamente es el problema de esta provincia, que de una santa vez haya una unidad, que luego me imagino que hablaremos del tema de la financiación, de la unidad. Sí, que sí. Haya una unidad de todos los ciudadanos para con una sola voz decir, venga, es que vamos a poner en valor lo que somos. Es verdad que aquí, en todas partes, yo creo que aquí en todas partes se es crítico con lo propio. Es verdad que yo creo que es algo muy español. En todos los sitios es crítico con lo propio. Especialmente aquí. Jorge, ¿estamos preparados para dar ese salto, para atraer, para seguir liderando el mercado británico? Yo creo que lo estamos liderando y de hecho yo creo que es preocupante. Me ha gustado una cosa que ha dicho Paco, que es el tema de la investigación, la industria, pues el tema, me has pegado lo de la voz, ¿eh? No te juntes tanto conmigo. No. Pues la diversificación yo creo que es la clave. Estamos viendo, pues cuando uno camina por Alicante, pues carteles que ponen dejadnos dormir, ¿no? A colación del ocio nocturno que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y al final, esto hablas con la gente de a pie, la gente de Alicante, estamos viendo cómo muchas personas se están yendo del centro de Alicante y se están yendo pues, a la periferia, pues porque hay demasiado turista en Alicante, ¿no? Está como muy... Y este es un poco el mal endémico de las ciudades turísticas, ¿no? Los centros turísticos de las ciudades tienden a tener esos problemas. Claro, pero yo creo que se tiene que haber un equilibrio entre los residentes. Es un caso antiguo idílico que nadie visita. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, el turista ve una ciudad sucia
y le da igual, ¿vale? Porque lo único que le interesa es, sobre todo el turismo que tenemos nosotros, que es un turismo pues no de tanta calidad como en otros sitios, lo único que le interesa es que haya paella, mojito y playa, ¿no? Entonces, si la ves sucia, le da igual. Entonces, los alicantinos no podemos vivir solo del turismo, necesitamos también disfrutar de nuestra ciudad. Y yo creo que a veces nuestros políticos están como muy focalizados en el turismo y no piensan en la calidad de vida de los alicantinos. Hombre, ahora estamos con los proyectos de inteligencia artificial, por ejemplo, que es algo que puede diversificar. Vamos a escuchar a Carlos Mazón hablar también desde la Feria de Londres sobre el turismo y este impulso que se le da a la provincia. Tenemos que ser realistas, es al menos llegar al 90% de lo que teníamos antes del COVID. Yo creo que con eso y tal y como estamos viendo el mercado, nos podríamos dar por satisfechos. Pero venimos con mucha ambición. Somos el primer destino británico de toda la península. Ahí tenemos la medalla de oro. Yo creo que eso lo vamos a reforzar, yo creo que eso lo vamos a conseguir. Este año vamos a acabar cerca de los 4,5 millones de pasajeros entre la comunidad valenciana, sobre todo la provincia de Alicante, y el mercado británico. Pero venimos también a competir. Una pequeña bajada con respecto a años anteriores, sobre todo motivado por una competencia muy dura que está teniendo el territorio canario. Yo le invitaría a cualquier alicantino que no conoce nuestra provincia, que hay así, así. Sí, es verdad. Que no conocen y que no saben lo que es Alicante. Que a lo mejor han ido a Birmingham o a Ámsterdam, pero no conocen Pilar de la Horadada. Que cogiera un día yo, como he sido motero y me ha gustado correrme las carretericas y todo lo de la montaña. Alicante no es lo que parece. Alicante es una maravilla. Porque tú te coges ahora y te vas al Valle de la Gallinera, ahora en primavera. La Valle de la Gallinera. Con esos montes que nosotros, que están llenos de pinos grandes, igual que si fuera Europa por el centro, y que está lleno de unas carreteras preciosas, unos paisajes ricos para la vista. La montaña alicantina, como ha dicho Mercedes, ¿no? Sí, que somos una de las provincias más montañosas de España. Sí. Tú te vas a pueblecitos de ahí, termino, porque el que no conozca Alicante, que lo haga, yo mando, porque se va a quedar y va a decir, esto no es Alicante, perdona. Pues yo, antes de que agotemos el tema de turismo, quería, bueno, un detalle que además me lo ha recordado Jorge, yo hace una semana he estado en Barcelona y he sido testigo de un problema entre vecinos y turistas que querían visitar la Sagrada Familia. Las colas eran enormes, la gente, además son muy tempraneras, la gente no tiene acceso ni siquiera desde el portal de su casa para ir a su trabajo, y he sido testigo, no sé por qué, pero lo emprendían contra los agentes turísticos. He visto cómo tiraban huevos a la cara de los pobres agentes turísticos, que lo único que hacen es un trabajo. Claro, y es que es muy difícil, hay que compaginar, como tú dices, la estabilidad entre los vecinos que viven allí, aunque hay que reconocer, bueno, la verdad es que voy a hacer solamente una palabra, porque si no me voy a poner triste. La Barcelona que yo he conocido no es la que he visto ahora. Y estoy muy triste de lo que he visto. Nada le parece. No, bueno, no tiene nada que ver. Nos interesa Alicante. Que sí que nos interesa Alicante, que la sí. Alicante que conocemos bien, no sea... Pero la... que no me gustaría que Alicante se convirtiera en eso, y claro, esto es lo que... Pero quería introducir, antes de que nos vayamos del tema de los turistas, y ahora que se quieren hacer innovaciones, el turista nuevo, las nuevas ofertas, yo creo que nadie se ha acordado de una figura que se llama el nómada digital, que está empezando ahora. Uh-huh. Y el nómada digital, que busca lugares donde se está bien, se come bien, no son caros, que además reúnen unas condiciones climáticas inmejorables. Es que todo lo que he dicho vale para Alicante. Y este turista, que evidentemente ahora no es masificador, pero puede ser una punta de lanza para el futuro, que creo que cada vez está más extendido. Y el primero que llega es el primero que va a encontrar sitio. De eso habla precisamente la vicealcaldesa y concejala de turismo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, que ha puesto en marcha un proyecto desde el Patronato de Turismo de Alicante para atraer a esos nómadas digitales, a esas personas que trabajan y les da igual trabajar desde cualquier parte. Bueno, entendemos que todos saben lo que es un nómada digital. Sí. Que es que vamos también... a escuchar a la vicealcaldesa. Alicante City and Beach viene al World Travel Market para consolidar uno de sus principales mercados turísticos, como es el mercado británico. Un mercado que sin duda es fiel pese a las vicisitudes que hemos pasado. Y venimos pues a promocionar Alicante como destino de deportes, de turismo.
turismo MICE, turismo gastronómico y, por supuesto, de sol y playa, porque para el británico es algo indispensable el venir a nuestra ciudad a disfrutar de la vida mediterránea, de nuestro sol, de nuestro buen clima. Y no podemos faltar para seguir consolidando, como digo, este mercado tan importante para nuestro mercado turístico. Bueno, que una parte de la oferta de Alicante también es ese turismo para los nómadas digitales, es decir, para esas profesionales que les da igual trabajar desde cualquier parte del mundo y que a través de internet lo pueden hacer, estando residiendo en Alicante, que es un lugar excepcional para vivir. ¿Y el cine? ¿Qué tal? Si hacemos también turismo o industria del cine, ahora que estábamos aquí hablando de diversificar la oferta. El presidente Chimo Puig se ha reunido con algunos de los productores cinematográficos británicos más importantes para ofrecerles La ciudad de la luz, una vez que la Generalitat ha rescatado La ciudad de la luz para proyectos de cine, y nos ha dicho, nos ha adelantado los medios de comunicación que en las próximas semanas van a venir ya a ver estos entornos. Que la ciudad de la luz en estos momentos está siendo ya objeto de una mirada muy positiva por parte de productores ingleses, británicos, y en este sentido hay una admiración para todo el proceso de reconversión. Y estamos en un buen momento, sobre todo porque aquí también en Gran Bretaña hay un auge extraordinario de la producción. Todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, pero aquí en Gran Bretaña de una manera muy especial. Y de hecho lo que nos han comunicado es esa necesidad de encontrar espacios, tanto desde el punto de vista de los estudios como también de paisajes, de historias que están fuera del ámbito de este territorio, ¿no? Y en ese sentido hemos concretado que va a haber una delegación de algunos productores que van a ir a la Ciudad de la Luz de manera inmediata, probablemente antes de que acabe este mes de noviembre. Hemos estado en Los Ángeles, ahora también estuvimos en San Sebastián, ahora estamos en Londres. Es un trabajo en equipo. Ante todo lo que ha dicho. Bueno, sí, bueno, esto es una noticia, esto es una especie de epidemia, porque me acaba de recordar en este momento una de mis nietas. El otro día me sorprende y me dice: voy a ser directora de cine. Digo, pero vamos a ver, si este año vas a la universidad y tu padre te va a matricular en Derecho. Dice, por eso no se lo digas, pero yo voy a ser directora de cine. Y además, estoy haciendo un proyecto en Alicante, bueno, un centro privado y tal. Y evidentemente no es la única. A mí me sorprendió. Es decir, ya hay gente en Alicante, joven, con ideas. Es decir, que tenemos ahí un campo abierto con una materia prima que va a salir. Tenemos el mejor sitio del mundo. Si habéis ido a Hollywood, no se parece en nada con eso. Nosotros tenemos el balcón que mira al Mediterráneo ahí en la Ciudad de la Luz, que eso es impresionante. Pero después exteriores, que se pueden grabar también, sí, sí, como ya se ha hecho en otros momentos, ¿no? Claro. Asterix y Obelix se grabó por ahí por agosto, por las montañas. Sí. Es decir, tenemos la montaña alicantina, la huerta. Dice que necesitan también personal extras, a lo mejor, ¿no? Sí, más importante puede ser la ciudad del cine de Alicante que Hollywood. Y alguno me dirá, ¿estás loco? No, 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 esto es mejor que Hollywood. Bueno, lo que hay es que apoyarlo. De momento con los pies en el suelo. Es verdad que la industria en Hollywood ya lleva muchísimos años. Pero esto tiene... Nos hace falta los emprendedores, los creativos, nos hace falta un poco todo eso. Hombre, Almería se convirtió en su día en el western. Sí, total, pero Europa. Era distinto. Vamos. Era distinto, sí. Sí, sí, pero tuvo ahí en los 70 su esplendor, que bueno, era pues prácticamente... Bueno, y después nació un floreciente negocio, ¿no? Enseñar las zonas, representó y después se fue... Se quedó un poco abandonado aquello. Se quedó un poco abandonado. Sí, hay un parque... Aquí pasó algo parecido con la Ciudad de la Luz, después de todo el episodio que hubo en Ciudad de la Luz, pero ahora parece que la Generalitat lo ha recuperado. Lo que no sé es, porque sí que cuando comentaron que se iba a recuperar la Ciudad de la Luz, había un proyecto de traer aquí Euronews. Están en ello, yo creo que están No se ha vuelto a oír nada. Yo creo que están. Porque eso sí que creo que sería una oportunidad única tener ese... Claro, tenemos que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es la más potente de todas las industrias. Porque en este momento, es lo que trae el estado del bienestar, ¿no? Que lo que buscamos después es lo que incomoda menos.
Bueno, lo que buscamos después es el entretenimiento. Cuanto más tiempo libre tenemos, cuanto más disponibilidad de ocio tenemos, pues más entretenimiento buscamos, ¿no? Y esto, el cine, las series, lo saben bien, por eso han ido proliferando. Con el ocio es cuando más se pone uno de acuerdo con casi todo el mundo. Con el ocio. Que de hecho han ofrecido a Netflix, ¿no? Grabar sí, también. En la Ciudad de la Luz. Para hacer series. Están adaptando la Ciudad de la Luz, porque es verdad que en 10 años es un... Es muchísimo tiempo para la tecnología. Sí, sí. Y se ha quedado bastante anticuada la Ciudad de la Luz. Claro. Y Andrés, si me dejas, me gustaría... Yo creo que a veces somos muy duros con Ximo Puig, ¿no? Y se le acusa, pues, de discriminar a Alicante, que a veces sí que lo hace. Pues yo creo que ahí hay que decirle que olé, por decir, por defender el proyecto, ¿no? Podría pasar y decir que evidentemente no le interesa, pero yo creo que hay que alabarlo también. Creo que hay que ser justos y decir, oye, pues a veces lo discriminas, pero ahí ha estado bien. No sé, ¿vosotros qué opináis? Perdón, alabarlo no creo que sea... Fuera de ideologías, es decir... Hombre, cuando alguien hace algo bien, claro, el adiós... Claro, él tiene la obligación de hacerlo bien, para eso cobra. Y cobra cantidades muy altas. ¿Eh? Y tiene unos privilegios que no tienes tú ni yo. Por lo tanto, la obligación es de hacerlo. Lo que pasa es que la política es algo muy sucio que a todos engorrina, a unos y a otros. Es verdad. Cuando tiene la obligación de estar, dice Eladio, tiene la obligación de estar porque a eso se dedica. Donde no estuvo fue el día 3 de noviembre, en la Plaza de la Montañita de Alicante, que ahí estaban los empresarios de la Cámara de Comercio, de la CEP y muchas otras personas. Faltaba Ximo Puig, los sindicatos y algunas personas más. Los sindicatos hoy tenían otro compromiso y les ha sido imposible venir. Ellos tenían otra movilización y ya está, pero no pasa nada. Aquí no hay que pasar lista de quién está o quién no está. Está quien quiere estar y ya está. Y lo que tenemos que hacer es sumar y no dedicarnos a restar. Mi objetivo siempre es sumar, que al final el resultado multiplica. Con manifestaciones no voy. Ya. ¿Tampoco? No, porque esas manifestaciones son políticas y no son para ayudar al ciudadano. Esas son entre Valencia y Alicante. El rifirrafe de toda la vida, Andrés. Yo ya tengo muchos años y he ido mucho a Valencia. Y convocar aquí una manifestación y romper la Valencia para hacer la suya, todas esas cosas no... El 18 ha convocado Perú un Finançament Just aquí en Alicante también. Francisco, en vuestra web podéis, estaban todos, pero faltaban la mitad. Faltaba la mitad porque la mitad de los partidos no estaban los sindicatos, faltaba mucha gente. Había mucha gente y la Plaza de la Montañeta estaba llena, pero sí que es verdad que tenía que estar todo el conjunto de la sociedad, todo el conjunto de la sociedad alicantina. Y porque ahí yo creo que no hay ideologías. El hecho de que Alicante sea la quinta provincia en población y la quinta provincia que más dinero aporta al Producto Interior Bruto y sea la última en inversiones por parte del Estado en los presupuestos generales, es algo absolutamente indignante y creo que ahí la sociedad tendría que haber dado la talla. Los políticos, las asociaciones, los sindicatos, es que no debería haber colores ahí. Entonces, sí que creo que se echó mucho de menos a mucha gente. Tenía que haber estado todo el mundo. ¿Y los que no estaban tenían la obligación de estar? No, y quería preguntarte una cosa. Cuando dices faltaba mucha gente, evidentemente, si van 2 millones de personas, mejor que si van 300, pero... ¿Te refieres a los representantes políticos? No por cantidad, sino por representatividad. Por calidad. Por representatividad. Claro, no había, por ejemplo, no estaban los sindicatos, sí, no estaba el Partido Socialista, ni Compromís, ni Podemos. Ni Podemos, ni... Pero esto es en lo que convertimos hace mucha falta que estén. Manifestaciones, ¿no? Hombre, la provincia de Alicante es de todos. Forman parte de la sociedad. A todos nos afecta, a todos nos afecta. Más inútiles apoyando una cosa... Antes decía, para eso cobran, ¿no? Sí, pero es que no hacen falta esa gente en las manifestaciones. Bueno, pero forman parte del arco parlamentario. Hay un problema de los ayuntamientos. Yo, como ya tengo mucho tiempo, Andrés, y llevo unas 3.000 o 4.000 manifestaciones en mi vida,
cuando veo como el otro día vinieron aquí los políticos a hacerse la foto ahí en la otra de los tractores, pues yo cogí, me fui, vine, pero me fui y digo, pero esta pantochada de venir los políticos aquí, los políticos lo que tienen que hacer... Ponerse detrás, dices tú. Es, sí, ponerse detrás a, recogiendo las peticiones de la sociedad. Que luego hagan más o menos. No salir en la foto. Pero no, hombre, los primeros allí arriba del estrado, allí dos puestos allí. Pero ¿por qué? Vamos a ver, que no engañen a nadie. Se quejan porque quieren estar ellos en el poder. Es que eso es así. O sea, luego van a llegar y lo harán mal, seguramente. Lo mismo pasó con Rajoy y protestaremos todos, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos que ser críticos en la sociedad y hago una reflexión. Algo pasa en España cuando llevan ganando los mismos pues toda la vida, PP y PSOE. Es decir, en el resto de Europa ha habido cambio político. Aquí no, aquí no seguimos votando. No estoy de acuerdo que el PSOE ha ganado nada. No, el PP y el PSOE lleva ganando 40 años. No, no ha ganado nada. Ha ganado arrastrando a los asesinos, a los separatistas. Bueno, pero las urnas han ido ganando elecciones. El problema que tenemos los ciudadanos es que en este país. Ganar es ganar. Pero en este país estamos siempre en campaña. Siempre. Permanente. Porque 4 años permanente. Es una campaña permanente. Entonces, claro, la rivalidad se produce porque estamos en campaña permanente. Sí, pero no, pero Isabel. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber rivalidad hasta en los políticos, tiene que haberla, porque para eso cada uno defiende. Y diferencias de ideas. Pero el insulto ese ahora, ese odio que se ha creado en España ahora en estos últimos 10 años, de que ahora todos contra todos, un bando contra otro bando. Bueno, se llama ingeniería social. Las dos y la estamos viendo. Mira, es verdad que se ha polarizado otra vez en las dos Españas. Os voy a preguntar ahora dentro de un momento, en volver de la pausa, ¿cuáles creéis que son los problemas principales de Alicante? Al margen de los políticos, que para algunos son el principal problema. ¿Cuánto dura este programa? Al margen. Así que vamos a preguntarnos, será la vuelta de esta pausa, no se vayan, vayan pensando también cuáles creen ustedes que son los problemas principales que tiene Alicante. Volvemos ahora. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Alicante? Dice un estudio de la Generalitat Valenciana que los problemas de los alicantinos pasan por la movilidad, por la peatonalización, por los suministros, un poco estas cosas son las que dice la Generalitat que nos preocupan a los alicantinos. Pero por si acaso, le hemos pedido a María Ponce que salga a la calle para pulsar la opinión de los alicantinos. ¿Qué tal, María? ¿Qué te han dicho los alicantinos hoy? Hola, ¿qué tal, Andrés? Y saludos a todos los que estáis hoy en la mesa de Alicante Actualidad. Si yo os preguntase cuáles son los principales problemas de Alicante, ¿sabríais darme una respuesta? Según un estudio de la Generalitat Valenciana, los alicantinos estamos preocupados por la movilidad, la peatonalización del centro y por el ahorro energético. Hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho. Lo primero, la limpieza. Alicante, limpieza, me gustaría que alguien que corresponda, en este caso entiendo que debe ser el ayuntamiento, que vaya alguna otra. Si no saben hacerlo, que visiten otras ciudades, y se vayan a la playa, Postiguet, por ejemplo. Y eso, el alcalde está cada día ahí dando historia a Alicante y su provincia, cómo es. Pues que se vaya al Postiguet y vea cómo está aquello. Bueno, a mí me gusta la ciudad, es alegre, está animada y del tema de transportes, aparcamiento y tal, pues tampoco... tema moto se aparca bien, tema de coche creo que es bastante complicado. Nosotros solemos venir en moto y tuvimos que alquilar una plaza aquí en el centro por el tema del trabajo de mi mujer. Y el resto bien, la veo limpia, divertida, la gente es amable y hace buena temperatura. Aquí está todo bien, yo lo veo muy bien. Todo, la limpieza,
Claro. Pues una puede ser el tráfico, porque hay demasiado tráfico y aquí en el centro es insoportable. Tanta moto, tanto coche, debería de ser más tráfico cerrado. Y la suciedad, que está Alicante muy sucia. Vas paseando y todas las esquinas están llenas de cagaícar, de mear de perro, la gente no recoge las cosas, los basureros llenos. Pues mira, Alicante como ciudad tiene muy mal los parkings, tiene muy pocos parkings y además muy pequeños. Y es que ahora mismo no sé qué decirte más. A ver si puedes decir alguno más. Sí. No sé, es una ciudad en general bastante sucia, ¿vale? Sobre todo eso. Que cambian muy pronto de partido político y entonces empiezan una cosa, no la terminan, los otros vienen, no les gusta y es hacer y deshacer. Pues primero la suciedad, que las calles están muy sucias, y segundo la zona para aparcar, que no hay mucha para aparcar coches. Se han ido poniendo motos y tal y no caben casi coches en la zona azul. La suciedad una. Y bueno, yo creo que un poco el hacia dónde quiere ir como ciudad. Porque nos hemos quedado como una ciudad meramente de bares, de... No sé, no le veo mucho tejido productivo, más allá del turístico, claro. Ese es un poco mi... Así como algo cotidiano, la suciedad, que creo que es una ciudad bastante sucia. Claro que esta no es una encuesta científica hecha por una empresa demoscópica, pero en fin, hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente. Pero parece que da resultados diferentes a los de la Generalitat, ¿no? Que dicen que el ahorro energético y la movilidad. Todo el mundo tiene que quejarse de algo. Es verdad que la limpieza en las ciudades es necesario llevarla mejor en todas. Es lo más recurrente en todos los sitios. En todos. Yeah, pero yo digo que lo que más necesita Alicante... Lo que más necesita, el mayor enemigo de Alicante es Valencia. Es una pena, pero es directo. Si no, yo soy así de directo. Yo he estado yendo 60 años ya a Valencia a gestionar cosas para Alicante y es mejor que te vayas a otro sitio del mundo a gestionar una cosa, porque los valencianos, con todo el respeto y que me merecen y que como personas son seres como yo y como tú, pero son absorbentes. Alicante en Valencia no significa nada. Ellos son valencianos. Y con las deos del vino, por ejemplo, hemos tenido unas peleas. ¿Pero por qué poner denominación de vino Valencia? Ponemos denominación Comunidad Valenciana. Pues no, tiene que ser Valencia. La naranja tiene que ser Valencia, pero si no tiene naranjas, coño. Hay más naranjas en una Pero buena. si las naranjas las tuviste hace 50 años o 100, y las naranjas las tiene ahora Andalucía, las tiene Murcia, las tiene Alicante. Uh-huh. ¿Para qué presumir de lo que tiene? Y Sudáfrica. Y Sudáfrica también. Son... Sí. ¿De dónde viene? Quiero decirte que Tú dices que uno de los principales problemas que tenemos en Alicante es estar ahí pegados a Valencia. Sí. Y formar parte de la Comunidad Valenciana. Ahora, formar parte de la Comunidad Valenciana nos perjudica mucho. Porque Valencia no admite que Alicante tiene una industria muy fuerte de diversos sectores, incluido el turismo, como hemos dicho. Voy a pasar la encuesta a la mesa. ¿Cuáles pensáis que son los principales problemas que tenemos? Si no se acaba el cupo de las independencias, estamos a tiempo. Dilo tú. No, yo solamente... A ver, siempre digo que los ciudadanos tenemos que estar educados. Hay cosas que están sucias, pero es que las ensuciamos. Yo entablé una relativa amistad de comunicación con el empleado de limpieza del ayuntamiento que barría una determinada calle de un barrio de Alicante, un barrio obrero de Alicante. Y este hombre, como yo puse interés, me decía, mire, esta calle no tiene nada que ver con la otra y mire que están cerca. Esto, y vive, están todos los pisos habitados igual aquí que allí. Digo, pues es una cuestión de educación, claro. Es una cuestión, habría que analizar, ¿no? Qué tipo de gente vive aquí, qué tipo de gente vive allá, pero hay pequeños detalles en los que se puede investigar un poco, ya sé que es mucho trabajo, pero yo creo que el ciudadano en general tenemos que estar educados. Y no solamente educados para no tirar basura, sino educados para protestar, educados para decir lo que no nos gusta, educados para poner nuestras incidencias en los lugares adecuados, saber cómo se canalizan las protestas. Pedir porque el libro así, de reclamaciones. Claro, es que así al final acabamos atendiendo al que más grita, al más maleducado.
Yo es que me considero muy educada, yo hago muchas protestas, yo tengo así del ayuntamiento un montón de cosas, jamás me han contestado, ya lo digo. Jorge, ¿cuáles son los principales problemas que tú observas en Alicante? Pues, a ver, a colación de lo que ha dicho Eladio, el tema del... Yo creo que tenemos que dejar ya el victimismo combativo, es decir, hablamos como si en Alicante no hubiese alcalde, es decir, Alicante tiene al señor Barcala y sus respectivas concejalías que se tienen que encargar de ello, de la limpieza, que son los problemas que han dicho, y hay una concejalía que se encarga de eso. Entonces, ahí, evidentemente, hay el tema de Valencia, yo estoy en parte de acuerdo, pero no podemos tirar la pelota siempre a Valencia, ¿no? Tenemos que asumir los problemas que hay y tener un proyecto de ciudad, que es una cosa que eso no depende de Valencia, es decir, depende de Alicante y depende sobre todo de escuchar. Y tiene mucho que ver una de las cosas que ha dicho una de las mujeres que han preguntado, pues ha dicho el tema de los bares, ¿no? O sea, a mí me duele decirlo, porque era muy criticado y tal, pero el concejal de urbanismo que tenía pues Alicante, que era de Izquierda Unida, el señor Miguel Pavón, pues con los años se ha demostrado que tenía razón en el sentido de que hay calles de Alicante que no pueden tener terrazas, porque la gente no puede caminar. Y eso está fuera de toda ideología, es decir, o sea, por la calle Mayor, por ejemplo, la que está al lado del ayuntamiento, no se puede caminar. Y eso es uno de los problemas más grandes que hay, ¿no? Luego el tema de la limpieza, el tema, pues, la peatonalización del centro, yo creo que es muy necesario. Paco decía una cosa de Madrid. Esto se lo digo mucho a la gente. Yo soy de Madrid, al igual que Paco. Hay más paz en la Gran Vía de Madrid que en las calles de Alicante. Eso tenemos un problema. Hay un ruido en Alicante espectacular. Bueno, pasa también en el tubo de Zaragoza o pasa también en, las calles céntricas de toda ciudad. Cuando yo me he referido a Valencia, no estaba pensando en la limpieza. Claro, porque Valencia no viene a ensuciarnos. Estaba pensando en que nosotros, sí, Valencia, no nos ahoga, pero sí nos aprieta. Bueno, es verdad que ese victimismo que dice Eladio y que sentimos, yo creo que en mayor medida todos los alicantinos, es porque vemos cómo se apropia de los recursos, o de gran parte de los recursos, en vez de repartir de manera proporcional. Eso es lo que pensamos nosotros. A mí mis amigos y compañeros de Valencia también me dicen, hombre, es que siempre estáis los alicantinos quejándose de esto. No, pero es que Alicante tiene una fuerza que Valencia no va a poder con Alicante, por ejemplo. Nos falta a lo mejor la unión, que antes decíamos. Sí, hombre, eso es lo mejor, pero con Valencia unirte, yo llevo 50 años intentando. Yeah. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con que Valencia pues tiene el hecho ese de la capitalidad y, bueno, pues Alicante al final es un poco el extrarradio, porque Castellón lo tienen más a mano. Somos las afueras de Valencia. Somos las afueras y, de hecho... pues un poco en tono de broma, y ya sabemos que entre broma y broma la verdad asoma, dicen, bueno, estamos aquí en Murcia, o sea, nos consideran ya un poco pues la región de Murcia, ¿no?, cuando vienen. Pero sé que es verdad que, bueno, pues en cierto modo eso es un problema también la limpieza, aunque creo que ha mejorado mucho en los últimos años la limpieza. De hecho, en los rankings ya no aparecemos los penúltimos en como lugares más sucios. La etapa del tripartito, yo he sido testigo de una ciudad bastante más sucia. Claro. Mucho más sucia. Y porque no has estado en Madrid en la época de Carmena. O sea, aquello era la basura por las calles. O sea, las bolsas de basura. Y es verdad que lo decían por ahí también, lo ha dicho Mercedes antes. No es más limpio que más limpia, sino que menos ensucia, claro, pero claro. Tenemos también un turismo que a veces pues le da igual, porque no es su ciudad, sí. Tira el cigarrillo, el paquete de tabaco, la bolsa de patatas, cualquier cosa al suelo, ¿no? Y yo quería poner también un poco sobre la mesa el tema del transporte, el tema de las comunicaciones, el corredor mediterráneo, por ejemplo, es, creo, fundamental, que podamos estar en conexión con Valencia en menos de una hora, o que podamos estar en conexión con Madrid, no en casi 3 horas, como ha pasado ahora, porque llegamos a Madrid... Han alargado el trayecto. Hasta Chamartín. Y la gente que viene de Madrid tarda 3 horas, cuando el tema del transporte, cuando se inauguró el AVE, tardaba menos de 2 horas. Es decir, se ha alargado prácticamente una hora. Eso
hay que trabajarlo muchísimo más. Y el hecho de que haya un corredor mediterráneo y que podamos ir también a Murcia. ¿Tendrá solución esto de antes lo hemos hablado un poco de pasada, lo de la discriminación de los presupuestos generales del Estado, pero todo esto tendrá solución o no? Tendrá solución en el momento en que haya inversiones, lógicamente. Pero si digo ahora no, ahora ya van a aprobar los presupuestos así. A corto plazo, evidentemente. ¿Nos vamos a quedar en el puesto 52? Hasta noviembre del año que viene, no. Estoy convencido de que no, porque, bueno, puede poner parches la Comunidad Valenciana, la Generalitat, el Consell, puede poner algún parche porque también tiene las elecciones en el mes de mayo y, claro, Chimopuig, o antes. Pero por no muchos sabemos. Parches que ponga, la Generalitat no tiene competencias para hacer la conexión con el aeropuerto. Evidentemente. O estas cosas. Sí, pero puede apoyarlo mucho. Puede hacer alguna cosita, ayudar en algún enlace y tal. Por ejemplo, el enlace entre la estación del AVE y Luceros, eso no sé cuántos años hace que eso está hecho. Siete veces lo han presentado, yo he ido siete veces a la presentación. Creo que Chimopuig era un bebé cuando lo presentaron. Tampoco soy tan mayor, pero he ido siete veces. Pero eso sí. Yo creo que hay una señora de la encuesta, a pesar de que la encuesta ha sido con pocas pretensiones, deja frases muy curiosas, ¿no? Pero ha dicho una cosa que nos hace pensar, ¿hacia dónde quiere ir Alicante? Porque nos quejamos mucho de que Valencia. A ver, vamos a mirarnos por dentro. ¿Por qué tenemos ese complejo? Vamos a curárnoslo, a hacernoslo mirar personalmente. Mientras se arreglan estos otros procesos de inversiones necesarias e importantes, busquemos nuestra propia entidad y personalidad. Y esta mujer lo decía, ¿hacia dónde queremos ir? No sé si lo decía en el sentido que estamos poniendo en esta mesa, pero es importante. Sí, el modelo de ciudad un poco, ¿no? Lo que decía exacto, Jorge. Porque, por ejemplo, tenemos Andalucía, pues no tienen envidia a Sevilla, ni los de Málaga, ni los de Cádiz. Cada uno ha ido cogiendo sus piques. Bueno, sus pero, cosas, no creas. Sus piques, cositas, ¿eh? Los señoritos de Sevilla se lo llevan pique, todo también, sí, es exacto, verdad que... Si no existe el pique, pero cada uno ha ido buscando su personalidad, porque hoy día hay mucha gente que dice, ¿conocéis Cádiz? Y no son de allí. ¿Conocéis tal...? Y hablan de capitales de provincia diferentes y no necesariamente Sevilla está en la punta de la lengua de los que viajan. Málaga yo creo que es el modelo, ¿eh? Sí, por eso digo, hay que buscar una personalidad que nos defina, Huelva, que nos separe, que si la distancia, el avión no podemos hacerla físicamente, que la hagamos mentalmente, ¿no? Ya sabéis que ha habido cambios en el Consell, en el gobierno de la Generalitat Valenciana, en el gobierno del Botànic, la consellera de Medio Ambiente, Mireia Moyà, ha sido cesada a petición de su propia compañera Aitana Mas. Isaura Navarro es la nueva consellera de Medio Ambiente y Agricultura. Ahí Eladio nos va a poder decir si tiene más confianza en esta nueva consellera. De momento ha dicho que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023 van a poner en el centro de atención, en el foco, a los agricultores. ¿Però per a què? Estem parlant de línies d'ajuda que en el mateix sentit que la llei 5/2010 que dia d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana estableix i que impacten directament les persones treballadores del camp i milloren les condicions de treball d'agricultors i agricultores. Implementen ús d'energies renovables, impulsa la formació de cooperatives agroalimentàries valencianes, molt important per al sector, i així la creació de noves estructures agràries en 25,12 milions d'euros. Altrament, consignem 8 milions d'euros per a la modernització de regadius, ús racional de l'aigua i apostem per la recuperació de la capacitat productiva de les parts del nostre territori castigades pels incendis, creant una línia específica de finançament. També la replantació de parcel·les afectades per la xilella fastidiosa, amb 1,5 milió d'euros, donant recolzament essencial als llauradors i ramaders amb les dotacions pressupostàries destinades a segurs agraris i amb protecció de rendes amb 32 milions d'euros aquest any, que, com sabeu, són la comunitat autònoma que més invertís en agroseguros i continuarem sent-lo amb aquesta partida que torna a ser reforçada. Una declaració d'intencions, per lo menos, llamativa. Bueno, pero estos mienten más que hablan. Y además de que mienten más que hablan, dicen mentiras solo. Solo mentiras. La señora Moyà, Mireia Moyà, cuando cogió la consellería, en una noche me dijo a mí, en una cena, porque yo digo, coño, esta mujer, y yo le dije,
le hice una pequeña crónica. Dice, hombre, pues una mujer de Alicante en el consel, consellera, pues esto será bueno para nosotros por muy... Pero una noche me dijo que ella, sobre el agua, quería que el agua, verla ir al mar antes que verla regar. Y entonces yo ya le dije, ni tú para mí ni yo para ti, hija mía, porque yo soy agricultor y necesito el agua y tú eres un chorizo que cobra un sueldo muy grande todos los meses. ¿Tiene más confianza en la nueva consellera, en Isaura Navarro? No, yo no tengo confianza en las conselleras porque me han demostrado con la Sirella, que hemos estado luchando con la Sirella. Acaba de decir Isaura que va una partida presupuestaria para replantar. Bueno, yo también te digo a ti, oye, no te preocupes que tengo un coche Mercedes de último modelo que te lo voy a regalar. Si tú te lo crees, pero ellos han destrozado toda la zona de esa montaña que yo te digo que hay que coger de Alcoy y salir por allá por Gandía Oliva y ver qué maravilla de territorio tenemos para que todos estos desalmados vengan diciéndolos que ellos lo van a arreglar todo. Cuando es mentira, los que lo arreglan, el campo es el agricultor. Oye, que Jorge, no cobra por el esfuerzo diario. ¿A ti que te gusta hacer análisis diario políticos? Qué terremoto este de Compromís, ¿no? Mireia Moyá cesada. Sí, pues a ver... ¿Un peso pesado de Compromís? Yo creo que ha aprovechado dos cosas, ¿no? Uno, me recuerda mucho a lo que hizo, bueno, voy a poner un ejemplo internacional, Kim Jong-un cuando llegó a Corea del Norte, ¿no? Me voy a los cedros de Úbeda, pues que se cargó... Un poco más de democracia y de aquí. Se cargó a prácticamente, literalmente, a toda la cúpula, pues porque él estaba muy en duda y tal. Pues yo creo que ella ha hecho lo mismo, ha dicho, pues como me veis como una cría, pues me cargo a esta. Este es el manual de Maquiavelo, ¿eh? Es el manual de Maquiavelo. Y el luego, príncipe aparte, de Maquiavelo es así. Es claro, decir, cuando llegas al poder, coges a los que te pueden hacer sombra y les cortas la cabeza. Total, y el poder anterior, ¿no? También. Y luego, yo creo que también, Andrés, tengo la suerte de tener amigos de Torrellano, que es de donde es esta chica, Mireia, y me han dicho que es una chica muy complicada, ¿vale? Que es una persona que es muy suya, tal. Entonces yo creo que no tenía muy buena relación con sus compañeros, entonces se la han quitado del medio y nadie ha llorado, yo creo, su cese. Bueno, en Compromís es que están viviendo también un duelo permanente ahora. Ella también se quitó del medio de un plumazo al que quería hacerle sombra, que era Rodríguez Mulero, se lo quitó y se tuvo que ir el tío para Madrid. Joder. Porque lo dejaron ahí... Luego el mal estilo, a mí lo que más, sobre todo yo creo, porque hay que tener en esa vida, lo que decía Mercedes antes, hay que tener educación. Y Mireia Moyá ha demostrado tener muy poca educación en el relevo, la consellería ni siquiera presentarse. Bueno, es que le preguntaron a los periodistas, oiga, claro, esto va a ser una transición, y dijo, esto es una venganza. Claro, política. Hay que tener un poco de dentro clase, de mi propio, ¿no?, partido. Sí, pero pues se agradece la claridad también, ¿eh? Pero es que hasta en esos casos creo que hay que tener un poco de educación, de clase, de saber estar. O sea, hemos perdido absolutamente todas las normas y todos los principios. Y esta señora, es que ni siquiera acudir al relevo, creo que ha demostrado muy, muy poco... muy poco valor, muy poca clase, o sea, simplemente unos principios de educación, o sea, le entra la cartera. Yo creo que no se han perdido, es que los que los tienen, ¿por qué no los gobiernan? Estoy de acuerdo, claro, es que es complicada, una persona complicada, estoy de acuerdo con esa persona que te ha dicho, de Torrellano, que es una persona complicada. Sí, no ha trascendido toda la verdad, porque es verdad que le preguntábamos a Aitana más, oiga, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de fondo de esto? Y no, porque queremos sumar, queremos... Y una compañera periodista le preguntó, si quieren sumar con Isaura Navarro, ¿por qué restaba Mireia Moyá? No, no tiene nada que ver, es decir...
no han dado las auténticas... Bueno, decir hay una cosa y mañana cambiar también es una práctica muy habitual que ahora estamos acostumbrados. Oye, con el presupuesto general del Estado, con esta posición número 52 que afecta a todas las instalaciones de la provincia de Alicante, también afectará al trasvase Tajo Segura. Vamos a hablar de eso en estos últimos minutos que nos quedan. Le preguntamos el otro día a Jorge Olcina sobre esta situación, el cambio climático que tiene que ver también con el trasvase, y nos dijo esto. El trasvase Tajo Segura, de momento, digamos, es intocable legalmente. Es decir, se están oyendo voces, se va a cerrar el trasvase, van a acabar con el trasvase. Eso no puede ser, ¿no? Yo siempre digo que la provincia de Alicante tiene que empezar a pensar en un escenario B, ¿no? En un plan B. Sabemos que en el trasvase cada vez están entrando menos recursos en cabecera, por tanto, se va a poder trasvasar menos. La provincia tiene que tener activado o pensado un plan B para sustituir esos caudales que cada vez van siendo menores que nos vienen del Tajo, ¿no? Sabedores que cualquier medida que se tome en el trasvase Tajo Segura tiene que ser bien comunicado a los usuarios, que es lo que no se ha hecho en esta última etapa, y sobre todo, si aquí nos exigen restricciones, contención del agua, hay que exigirlas también a Castilla-La Mancha, ¿no? Que es la que nos reclama esos recursos que ellos quieren tener y vienen derivados al sureste peninsular. Por tanto, tenemos que jugar todos en igualdad de condiciones, ¿no? Aplicando medidas de eficacia en los regadíos, tanto de allí como aquí, y para nuestro caso concreto, como podemos tener recursos que no provengan del trasvase y bueno, hay tecnología para poderlos activar, tener pensado ese plan B para el medio plazo. Mira, como me afecta mucho esto. Sí. Adelante. Todos los que hablan del trasvase no saben de agua. Todos los que hablan, ni Olcina tampoco. Hombre, Jorge, tiene sus conocimientos, ¿eh? Eladio. Mira, no sé, a mí no me han convencido nunca los conocimientos que tiene un ser humano si lo que dice no es coherente. El Tajo Segura no se puede cortar como lo han hecho ahora para regar. Que lo han cortado, está cortado para regar. Él está planteando que hay que visualizar otros escenarios. Sí, pero él habla por boca de los políticos. No, bueno. Sí, te lo explico. Ellos tienen la desaladora de Torrevieja, que quieren vender agua. Pero ahora se encuentran que el agua de la desaladora sale a 2 euros, como la gasolina. Como la gasolina. Y quieren cortar, porque eso viene de la Narbona ya, la que hizo el corte del trasvase para empezar con Cristina Narbona, que eso viene de largo. Cuando fue ministra, que yo ya le dije que sería la ministra de la desolación, porque dice que era la ministra de la desolación. Digo, no, es de la desolación, señora. ¿Por qué hay que cortar el agua del trasvase si España tiene 50.000 hectómetros? Eso no lo dice nadie, pero lo voy a decir para que lo sepa. 50.000 hectómetros de agua que van al mar. Al mar, ¿eh? ¿Sabéis lo que son 50.000 hectómetros de agua? Es un mar de agua. Y van al mar. Le damos a Portugal más de 8.000 hectómetros por encima del convenio de Albufeira. El Ebro tira mínimo 12.000 hectómetros al año. Y que me digan a mí esos iluminados catetos que no saben nada de lo que dicen, que el agua hay que tirarla al mar por los ríos, como decía la Mireia, antes que regar. Eso es absurdo en todos los países del mundo y en todas las mentes de personas sin normales. Sin duda es un problema que tenemos que ir afrontando. Y te termino. Madrid tiene 1.000 hectómetros. Nosotros con 400 nos hacen ricos, o 500. Madrid tiene 1.000 hectómetros de agua que no depura. Y el agua depurada de los ayuntamientos para regar es oro. No la del mar, que es caca.
Es oro y vale desalarla, limpiarla 10 céntimos, 20 céntimos y el agua del mar 2 euros. Hay que estar loco. Es de locura lo que está pasando con el agua. Y sobre el cambio climático, que le acusan ahora de que nos vamos a quedar sin agua, claro, si no hacéis un pantano, estáis rompiendo los que habían. Si vosotros tenéis el agua como un tema ideológico, ¿pero para qué queréis la ideología del fracaso? Coger la ideología del éxito. Pues hablando de los problemas que tenemos en la provincia de Alicante, me había dejado para el final el del trasvase porque sé que al venir el año, yo digo, le voy a poner un asunto para que nos ilustre sobre uno de los problemas importantes pero que tenemos en la agua, provincia de Alicante. Es que el agua no se tenía que tomar. El agua es vida. Claro. El agua no es un derecho. Nosotros somos agua. ¿Estamos? El agua. Es verdad que es un problema. Es un problema generado probablemente por las diferencias ideológicas de los políticos, que lo que ha hecho ha sido traernos hasta aquí. Probablemente el cambio climático, esta situación que estamos viviendo. Hay que mejorar, hay que ser más limpio, más educado. Hay que mejorar el estado de los mares con toda la porquería que le están. Si todo eso, todos estamos de acuerdo. A cualquier persona que le pregunte está de acuerdo. Mejorar nuestro ambiente es necesario. Pero los ecologistas no mejoran nada. Porque los ecologistas son los enemigos del medio ambiente. Porque los montes se queman por los ecologistas. Porque no dejan cuidarlo. Esto nos da para un programa entero otra vez. Los ecologistas son los menos ecológicos. Lo vamos a dejar aquí. Esto nos da para un programa entero. Es verdad que lo hemos hablado muchas veces en esta mesa también, Eladio. Esta problemática del exceso de preservación del medio ambiente, que también es lo que viene a decir Eladio, la prohibición de limpieza de determinados parajes naturales o cauces de los ríos y estas cosas que están generando. Pero si no dejan que pacten un monte. Muchos más problemas. Y uno de esos problemas lo generó cuando la Dana, en 2019, ya saben que se desbordó el río Segura, unido a todos los demás, que llovió muchísimo, es verdad, pero la falta de limpieza de los ríos generó que el problema fuese más grande todavía. Quería terminar con este asunto, porque tenemos a Eladio, que es capaz de analizarnos esta problemática del trasvase Tajo Segura y del agua, pero no era programa específico sobre ello, aunque tenemos seguramente argumentos para hablar durante mucho tiempo del trasvase Tajo Segura. Lo haremos en programas especiales que tengamos aquí en 12TV y aquí en Alicante Actualidad. Muchas gracias por haber venido, Jorge Brugos. Muchas gracias. Gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros. Una cosita. Una cosa pequeña. He oído decir en un telediario de las cadenas generalistas que viajar está sobrevalorado. Y yo le digo a este señor, no digas esas cosas, porque estamos promocionando nuestro país y porque viajar no puede estar sobrevalorado. Si te sientas en un ordenador y ves todo el mundo entero, no hablas con la gente, ni las tocas, ni les miras a los ojos. Y eso sí que está poco valorado. Lo mejor del turismo es precisamente la sensación que se vive, ¿no? Isabel, el turismo emocional. Viajar es cultura. Gracias, Eladio Niarte, muchas gracias por haber venido y gracias, Francisco Carrera. Gracias por haber venido. Gracias. Ya saben, escuchen Terreta Radio. Después de ver este programa se ponen, y sobre todo por las mañanas, que ahí está Francisco poniéndonos al día de la actualidad, es la única radio 100% alicantina. Eso es. Déjame que te haga un poco de publicidad. gracias. Y con Jorge muchos días, analizando la actualidad. Y con Jorge analizando, y a Jorge también hay que leerlo. En esas columnas tan agudas, quien nos pone también sobre alguna pista de las cosas que están pasando en Alicante y provincia. Gracias a ustedes por su atención. Volvemos en el próximo programa.